If any of us will put ourselves in those shoes and walk more than 1,000 miles to come to this border, it means that they had strong motivation. If they had fair conditions in their places, they wouldn't migrate. Me personally, I do not understand the roots or the causes of this conflict or this crisis. Whatever the reason is, you know, why they are coming massively, you cannot turn your back. We have to reach out. We have to extend our hands and open our hearts to those people. Sí, yo salí de mi país el 28 de enero. Tengo dos. Eran tres, pero ahora me quedaron dos. Soy amenazado por las pandillas en mi país y me asesinaron un niño. Unos pandilleros querían que mi hija entregara droga, la querían usar como mula. Entonces mi hija se resistió y no quiso hacer lo que ellos querían que hiciera. Entonces la amenazaron de que le iban a quitar la vida. Como todo padre queriendo proteger a su hijo, fui y le fui a reclamar a los pandilleros y les dije de que no se metieran con mi hija, que nosotros éramos personas cristianas, personas que no queríamos problemas, lo único que queríamos era vivir en paz. Después, como a eso, de las 9:30 de la noche, llegaron y agarraron, hicieron disparos en mi casa. Entonces nosotros lo quisimos salir por la parte de atrás, por la casa de un vecino, ¿verdad? Saqué todos mis ahorros, dejé botado lo que es mis prestaciones, de todo lo que yo he trabajado, y desde ahí decidimos hacer este viaje. Porque es que no he estado en un solo lugar, he estado un tiempo en uno y me voy para otro porque me andan buscando. Corría riesgo con mis hijos. Cuando nosotros salimos de Honduras, venimos sin un peso. No sabíamos a dónde íbamos a llegar, solo lo único que sabíamos que íbamos para Estados Unidos. Durmiendo en el monte, días sin comer nada. Un monte, ¿verdad? Y vi como unos hombres secuestraron una familia y la llevaron y golpearon al papá de la familia y preguntando por nosotros, pues, ¿dónde está la otra familia? Yo, porque yo me escondí, ¿verdad? Pude esconderme con mi familia, rogándole a Dios que me ayudara, porque yo no sé qué pasó con esa familia. Unos hombres armados se los llevaron y... Fui a despedirme de la tumba de mi hijo. Me dio pesar. Un asesino que viola y mata a un niño no te merece la vida. Mi hijo solo tenía 8 años apenas. Cuando venía por el camino, el sufrimiento me hacía recordar. Y yo le decía a Dios, Diosito, tú me tienes mi hijo allá y el único que me da fuerza para seguir. Decía yo, ya no puedo, ya no puedo. No, yo le pido al gobierno que no trate a los emigrantes así, porque no somos seres humanos, no somos gente mala. Si así es como hay gente mala, hay gente buena también. I left the country when I was 7 years old, so it was the civil war. A few months after, my mom decided to come, so she sold the house, she sold everything we owned, and we took a tour bus. In El Salvador, the tour bus left us behind and took everything that we owned. That's when I felt I had to grow up very, very quickly. I went through a lot of physical, mental, and sexual abuse because of people that wanted something back for giving you a piece of bread. We had to sleep in bus stops, shelters, and the streets. To be here in America, it was the opportunity of a lifetime that I felt that I got the opportunity to be something and do something with my life instead of being
left in those countries with no hope and no education, no nothing. You know, now I look back and I can see that God is tying all of that up for the pastoral ministry that my husband and I have. So we need to have that compassion and that mercy towards them to be able to understand that they're human beings and not put them as a other.